Y seguimos hablando de la cumbre de la OTAN que se está desarrollando en Washington, que comenzó hoy, finalizará el próximo jueves. Y lo cierto es que los asesores, ¿no?, allí estadounidenses y también los líderes de la OTAN dieron a conocer algunas de las medidas que acordarán durante esta cumbre. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca habló, Jake Sullivan, dijo que la OTAN anunciará en los próximos días un nuevo comando militar en Alemania, que estará dirigido por un general para entrenar y también equipar a las tropas ucranianas, y nombrará a un alto representante en Kiev para profundizar la relación de Ucrania con la alianza. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que hay un compromiso industrial de defensa que los líderes de la OTAN acordarán. Esto sucederá mañana y ayudará a que los fabricantes de armas en Europa y también en América del Norte produzcan a gran escala. Dijo y anunció que la OTAN ha realizado un pedido de misiles antiaéreos, los tipos Stinger, por valor de casi 700 millones de dólares a nombre de varios Estados miembros. El último contrato, hablando puntualmente de este tipo de misiles, se adjudicó en mayo de 2022, cuando el ejército de Estados Unidos contrató misiles antiaéreos por valor de 625 millones de dólares para reponer las existencias enviadas a Ucrania. Los misiles Stinger están disparados desde el hombro y han tenido una gran demanda en Ucrania, donde han detenido con éxito los ataques rusos desde el aire y en los países europeos vecinos, que temen que también necesiten hacer retroceder a las fuerzas rusas. Estas han sido algunas de las medidas que dieron a conocer los representantes de Estados Unidos y también de la OTAN, que acordarán durante la cumbre que comenzó hoy en Washington.